Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. ¿Nunca os habéis preguntado qué pasaría si uniéramos Predator y Robocop? ¿Qué saldría de semejante unión? Pues hoy lo veremos, gracias a Bruno Mattei, uno de los directores más ninjas de toda la historia del cine. Prácticamente es un plagio de Predator, la del Choache, pero tal cual, situaciones, diálogos, personajes... Vamos, es que está rozando lo judicial. Pero bueno, ya sabéis que en Italia todo es posible, porque hoy, desde 1988, llega al canal Random... ¡RoboWar! ¡En genuino Blu-ray RIP! Está en Blu-ray, es acojonante. Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español, algo que os recomiendo que hagáis rodeados de amigos y de... sustancias que hacen que la vida sea mucho más feliz, como una patata cruda. Dicen que esto es malo, pero a mí me encanta. No me enrollo más, ¡dentro vídeo! La película comienza con unos pellizcabombillas en helicóptero investigando algo que nos da igual, mientras alguien con visión de 8 bits los persigue. Podemos ver que también anda metido Claudio Fragasso. Sí, sí, el de Troll 2. Si es que todo queda en familia. Total, que les apuntan tranquilamente y les disparan unos cohetes que podemos ver que caen al suelo. Pero por algún motivo les dan y el helicóptero explota. ¡Hala! Muertos. Los militares no entienden qué ha pasado, así que preparan un comando de rescate formado por... el abuelo, Chuck Norris de AliExpress, el Zampabollos, el rapero, el guía Serpa y el líder. Así que los llaman y van para allá. Voy a tratar de ser serio en este momento, pero... pero es que es imposible. Bueno, pues nuestros amigos vienen en la Reina de África y... ¿Pero dónde vas? ¿Pero qué haces con la camiseta de tu hijo? Esto no puede ser real. ¿Cómo nos vamos a tomar en serio la peli a partir de ahora? Hasta este se aguanta la risa. Bueno, pues al corte llegan ahí para investigar. Este de la gorra es un científico militar que va con ellos. Aún no se sabe por qué. Y como buenos machos de los 80, llevan el chaleco sobre su torso desnudo. Total, que como no tienen ni idea de a dónde van, se ponen a investigar... ¡en tiempo real! ¡En tiempo real! Mientras tanto les observan en 8 bits. Entonces de repente ven algo que se mueve. Y cuando se asoman solo ven un esqueletillo de plástico. ¿Quién lo habrá hecho? ¿Tu ametralladora, no? ¡Mira! ¡Hay algo que brilla! ¡Es un señor! ¡Vamos a matarlo! ¡Sin importar quién sea! Así que le pegan 5.000 tiros cada uno. Por si alguien se lo pregunta, sí, tienen balas infinitas. ¡Hala! ¡Muerto! Y cuando se acercan... Es un cadáver putrefacto. ¿Cómo es posible? Le vi moverse hace un momento. Es un misterio. Muy misterioso. Total, que siguen andando durante 7 años más y el mismísimo RoboWar no pierde detalle de sus movimientos. No sé cómo se entera de algo con esa visión. Nuestros amigos siguen explorando cuando el rapero mete la pezuña en una trampa y grita desconsolado. ¡Está demasiado profundo! ¿Cómo que demasiado profundo? ¡Si se ve claramente que ningún clavo te está tocando! ¡Venga, no tengas cuento! Y no se te ocurra cojear, en unas escenas sí y en otras no. Quedaos con él. ¡Quedaos con él! El Rubiales entonces ve algo que se mueve entre los arbustos. Así que se separan para investigar. ¡Bravo! ¡Bravo! El guía sigue a su bola, y en una de estas se encuentra un montón de cadáveres que pasado un rato se convierten en esqueletos. Ha tenido que ser el epítome del horror. Bueno, el científico sigue solo, y enseguida se da cuenta de que está acompañado. ¡Cucú! Te voy a matar, tal y cual. Y ahí se presenta RoboWar. En vez de disparar, tira el arma porque es idiota. ¡Cuchillaco! ¡Uy! Atentos al montaje, ¿eh? El tío viene de arriba. ¿Qué te ha pasado? Me han tirado cosas y tal... Entonces van hacia abajo y llegan al árbol donde está el cuchillo. ¡Maravilloso! Total, que siguen investigando y llegan a un puente. Allí ven unos gañanes huyendo de unos guerrilleros random que los persiguen. ¡Hala! ¡Muerto! ¡Que te jodan!
y solo queda viva una chica, a la que por algún motivo no le hacen nada. Y estos, como son los buenos, pues obviamente se meten. Les pasaremos factura. ¡Un momento! ¡Vuelve! ¿Por qué tapar el arma con una hoja? ¿Qué pasa? ¿Tienes que disimular que vas armado en tu grupo de militares armados? Así que cuando la chica es arrinconada, Deus Ex Machina Style, nuestros amigos brotan de la nada y con su munición infinita se los cargan a todos. Es que ni recargan las armas, es impresionante. ¿Qué crees que es esto, una película barata de ciencia ficción? ¡Hala! ¡Todos muertos! ¡Dadme un Oscar! RoboWar no pierde ojo, así que nuestros amigos huyen y se llevan a la chica, mientras el robot, pues, se dedica a reventar los coches. Porque es su cultura y hay que respetarla. Sudando de todo lo del robot, al día siguiente van a la aldea de la chica, que ha sido tomada por los guerrilleros random. ¡Ojo al efectazo de prismático, eh! Entonces Chuck Norris de AliExpress se adelanta... ¡Muere! ¡Muere! Y comenzará una escena de acción sin ningún sentido. Le tira un cuchillo de frente y al morir lo tiene en la espalda. Bien, disparamos y estos saltan contra la ventana. Un golpe que claramente no le da. Este se muere a pesar de que los disparos están dando en la pared. Otro candidato al Oscar. Cosas que explotan. Tiros a casco porro. Espectaculares coreografías de artes marciales. ¡Te voy a arrancar la cara! Momento Bud Spencer. Cohetes. Otro que muere sin que le toquen. No te muevas. Con guiñito y todo, ¿eh? ¡Qué maravilla! Una vez que han ganado, se van a buscar a los niños. Y este cabrón se acuerda de que tenía que cojear, pese a que lleva más de 20 minutos sin hacerlo. Bueno, da igual. Obviamente, todos los niños están muertos. En Italia no se andan con chorradas. ¡No! ¿Por qué? ¡Madre mía! Otra que va para Oscar. Bueno, sí, todo esto está muy bien, pero hemos venido a ver a RoboWar. ¡Dale duro! Os propongo un juego a partir de ahora, ¿vale? Quiero que os fijéis bien en las escenas que van a venir, a ver si veis algún detalle, algún parecido, por pequeño que sea, pequeñito, pequeñito, con Predator la del Chuache, ¿vale? ¡Atentos! Pues con su visión de 8 bits, localiza a este que está solo... ¡Y a la mierda! ¡Por idiota! ¡Oh Dios, lo han matado tal y cual! Y RoboWar empieza a reventarlo todo. Venir a por mí, pero con la cara destapada. Frente a esto, Chuck Norris de AliExpress solo puede reaccionar con rabia y se va él solo por ahí. ¿Dónde te escondes, hijo de puta? Se pone a disparar a la nada. Dios mío, qué reparto. Es que no se puede elegir al peor. Sigue por ahí de incógnito, pero como es idiota, se lo encuentra de frente. Es la hora de morir. Un poco. El resto no encuentra nada. ¡Oh, una hoja con sangre rara! Si sangra, podemos matarlo y tal. Y finalmente solo encuentran un brazo ahí en el suelo. En fin, sigamos andando lo más lento posible. Tampoco eran tan buenos amigos. Ya de noche, el científico nos cuenta la verdad. RoboWar es un experimento fallido del gobierno para hacer un supersoldado, hecho con militares que habían quedado medio muertos en el Vietnam. Y la misión real de estos soldados es detenerlo. Al día siguiente deben cruzar este río. Podemos ver que el zampabollos fuma en pipa, pero al cambio de plano se ve que no está ni encendida. ¡Realismo! Total, que lo va cruzando todo el mundo y cuando le llega el turno al zampabollos, un extraño brazo lo agarra. ¡Ayudadme! Así que mientras estos lo buscan, el guía Serpa pilla al científico. ¿Esto para qué sirve? ¡Sirve para pagar al robot! ¡Po a la mierda! ¡No! Ahora, todos estamos igual. Porque sí. Bravo, ¿eh? Bravo. El zampabollos entonces se despierta a tomar por saco de donde están los demás. RoboWar le ve y le toca correr. Enseguida se encuentran todos, pero vemos un bracito que le engancha del pie y también vemos la mano del tío que lo maneja. ¡Al suelo! Y a este me lo llevo para merendar. ¡Hala! ¡Pa dentro! ¿Le ayudamos? ¡No! ¡Que se joda! Así que los que quedan construyen un refugio. Ponen minas, trampas y tal. ¡Científico! ¡Hemos encontrado esto en tu mochila! ¿Para qué sirve? Bueno, es un dispositivo de autodestrucción del robot. Ya tenemos el arma. ¿A qué esperamos para matarle? No, tiene un radio de acción muy corto. O sea, vamos a ver si lo he entendido. Le pones al robot un dispositivo para que explote y se maneja con un mando a distancia. Pero a ese mando a distancia le pones un radio de acción muy corto, que tengas que estar justo delante del robot para detonarlo.
tan cerca que lo mismo mueres de la propia explosión. Total, que el robot aparece y empieza a disparar. Al refugio ese de palos no le pasa nada, cuando antes vimos que destruía casas de un único disparo. Tome esto, escuche la grabación. Están arrinconados. Su única posibilidad es que el científico se acerque lo suficiente al robot para... ¡Oh, mierda! ¡Esto es épico! ¡A esa distancia sigue sin funcionar el mando! ¡Quédate quieto que te mate! ¡Los cojones! ¿Y le... derrite la mano? ¡Toma! ¡Y a la mierda! ¡El maniquí! El mandito sigue en el suelo. ¡Ahora voy yo por él! ¡Mira, aquí está! ¡Qué fácil! Obviamente RoboWar le engancha... ¡Ostión! ¡Hala! ¡Muerto! Y RoboWar se queda con el mando. ¡No tienen ninguna posibilidad! Siguen huyendo, pero el guía se queda quieto. Por favor, que no haga lo que creo que va a hacer. No, por favor, que no se despidan. Por favor, que no se descamise. ¡No, no, no, no! Por Dios, que no saque un machete. ¡No, no, no! Es que es acojonante, Bruno Mattei. ¿Cómo tienes tan poca vergüenza? Bueno, que oyen los gritos y tal. Solo quedan ellos dos. Pues ya en la noche se esconden en un hospital abandonado y cogen cosas químicas para hacer una bomba. Lo primero es mezclarlo todo. Así transformaremos el edificio en una bomba gigantesca. Así que mientras la chica trabaja, el Rubiales escucha la grabación del científico. Resulta que la verdadera identidad de RoboWar era su amigo Mike, que casi quedó muerto en el Vietnam. En estas que aparece RoboWar, y tras un forcejeo lamentable, el robot lo reconoce, y podremos ver su rostro. Nuestro amigo no se anda con chorradas, y de una hostia lo manda a Parla. La chica le tira ácido y chisporrotea. Y de fondo podemos ver cables y trípodes del rodaje, y además un tío ahí moviéndose. ¡Maravilloso! ¿Taparlo todo? ¡Bah! ¿Para qué? Aprovechando la confusión, nuestros amigos escapan y revientan el hospital. ¡A la mierda! ¡Y la moza pa' mí! ¡Ja, ja, ja, ja! La película entonces termina con nuestros amigos llamando al barco. ¡Pumba! ¡Ay no! ¡Que RoboWar sigue vivo! ¡Yo me voy al barco! ¡Ahí te quedas! Y comenzará una persecución épica con planos a cámara lenta. Incluso el rubio nos imita a Chiquito de la Calzada. Hasta que finalmente están cara a cara. El robot entonces se acuerda de lo amigos que eran en Vietnam. Y le da el mando a distancia. ¡Destruyeme! ¡Destruyeme! Así que para que su amigo no sufra más, le da al botón. Y podemos ver que un muñeco con un casco diferente explota. ¡Oh, qué pena tal y cual! Pero estoy vivo. Y ya está. Fin. Bueno amigos, pues hasta aquí la maravillosa RoboWar. ¿Qué os ha parecido semejante joya? En serio os digo que yo no sé hasta qué punto esto es denunciable, porque es que tenemos los mismos personajes, mismas situaciones, mismos diálogos, incluso los mismos encuadres que la película del Chuache. Simplemente cambiamos al Predator por Robocop y ya está, película hecha. Pero bueno, los 80 eran diferentes. Sé que bajo todo punto de vista la película es horrenda, pero a mí me encanta, amo sus horribles actuaciones, amo su música. De hecho, es que creo que he visto más veces esta película que Predator del Chuache. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, pues yo me voy a crear bombas con cosas químicas de los hospitales y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch, los viernes por la noche, vemos pelis de mierda de estas. Así que si quieres unirte a la randomstencia y pasar ratos increíbles, puedes seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda, yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego!